Bona nit, buenas noches. Donaré la benvinguda a Mirolav Jukić. Anem a començar la roda de premsa. Com sempre, alcem la mà i demanem la paraula. Levantamos la mano, pedimos la palabra e indicamos nombre y medio, por favor. Hola, Mr. Quique Mateu, Gestiona Radio. ¿Qué tal? Buenas noches. Un soplo de aire fresco con un buen día de fútbol, probablemente también condicionado un poco por la expulsión de Pachi Puñal, más allá de si es justa o no, que cambia un poco el partido, pero su equipo ha ido a por el rival desde el minuto 1 al 90, con 10 y con 11. Sí, efectivamente, yo me quedo con, sobre todo con la actitud del equipo, que desde el principio ha salido por el partido sin especular, apretando, buscando la portería contraria con insistencia, siendo agresivos, y bueno, desde el minuto 1 metiendo al rival ahí atrás, y bueno, al final los goles han llegado y quiero destacar la buena actitud y buen juego del equipo, y que pienso que estamos en una línea ascendente y que el equipo está creciendo y está jugando cada vez mejor y cada vez sintiéndose más con confianza y haciendo bien las cosas. Aquí Jukić, Edu Tamaniz de Radio Sport. ¿Cree que Oriol Romeu le ofrece algo diferente a este equipo? Sí, bueno, está haciendo cosas muy bien, está ofreciendo la contundencia, tranquilidad, buen toque y está haciendo muy bien, ¿no?, las cosas, y lleva tiempo haciendo las cosas bien, y que bueno, que ha sabido aprovechar su oportunidad y ganarse y con su esfuerzo, que siempre cuando no jugaba siempre estaba con actitud positiva, trabajando, peleando, y cuando estás con una actitud así, cuando te toca hacer las cosas, entonces desde esta positividad rindes óptimamente. Entonces, bueno, él ha aprovechado la oportunidad y está haciendo un fútbol extraordinario, ¿no? Hola, Yuka. Enhorabuena. Carlos Martínez, de la cadena SER. Gracias. Hay una máxima en el fútbol que dice que cuando una cosa funciona, lo mejor es no tocarla. Te pregunto si tú has encontrado ese bloque, porque le has dado continuidad a los que ganaron el otro día en Swansea. Solamente has hecho un cambio de 11, has mantenido a 10. Ese bloque, ¿te has encontrado ya con el bloque que ibas buscando desde hace bastante tiempo? Sí, bueno, que están haciendo bien las cosas y vamos a seguir trabajando, y Valencia necesita ir ganando con continuidad, y entonces, bueno, que lo normal es que sigues a la gente que están haciendo bien las cosas, que darle continuidad a las cosas, y los que están haciendo bien hay que darle continuidad y seguir con ellos, y los que no están en este momento, que es muy, muy importante, que siguen peleando y luchando y buscando su oportunidad para recuperarse. Esto hace que el equipo crece, y que en estos ahora 11 que tenemos, hay muchos jugadores que en su momento le ha tocado el banquillo y ellos trabajaban con paciencia y luchaban para que llegue el momento, y se hicieron con el sitio. Yo no le he regalado nada, porque ellos se han ganado con su esfuerzo, y que esto nos hace crecer y mejorar a todos. Buenas noches, Gonzalo Valle del Diario AS. ¿Cree que ha dado con la tecla por fin? Bueno, pienso que estamos haciendo bien las cosas con continuidad, y que esto es acaba de empezar y hay que seguir. Valencia no vive de una, dos victorias, tres, o sea que hay que mantener esta línea, y que estamos muy bien. Es evidente que el equipo está haciendo bien las cosas, hay que seguir en esta línea, y que no vamos tampoco. En el momento cuando perdíamos, nosotros sabíamos que lo más importante era encontrar el juego, la manera de jugar, encontrarnos con nosotros mismos, y luego los resultados están llegando. Hola, mister. Buenas noches. Alberto Santamaría, de Sillas Gol. Quería preguntarle acerca de Antonio Barragán, de su buen rendimiento, hoy de nuevo dos asistencias, y si precisamente ese buen rendimiento le da usted la razón del por qué ayer Joao Pereira se cae de la convocatoria en principio, y si no me corrige, por decisión técnica. No, bueno, que está, es evidente que tenemos en esta demarcación dos grandes jugadores muy buenos, y que la pelea entre ellos va a ser bonita y que nos va a enriquecer al equipo, ¿no? Entonces, bueno, que los jugadores que están haciendo muy bien las cosas y van a seguir peleando por la plaza, o sea que esto, pienso, es nos beneficia al Valencia, y que lo importante que están a los dos haciendo bien las cosas, ¿no? Hola, mister.
Buenas noches, Adrián Rubio, Valencia News. El equipo ya hace dos meses atravesó la racha de 3 victorias seguidas, donde sin un buen juego sí que se consiguieron buenos resultados. Yo quería preguntarle si esta es la mejor semana, pese a la derrota en Elche, la mejor semana desde que está aquí en el banquillo del Valencia, y si este es el equipo que se imaginaba cuando empezó a entrenarlo. O si no es este mismo, empieza a tener trazo ya el Valencia que quiere ver usted. Sí, bueno, que sobre todo pienso que el equipo cada vez más se está asentando y que está consiguiendo de manera que queremos de jugar. Entonces, a través del juego, luego ya vendrán, están viniendo los resultados. Siempre busco, en este y desde el principio, buscaba que el equipo encuentre la manera de jugar, y que pienso que cada vez estamos más acertados en el juego, que estamos llegando cada vez mejor, el equipo cada vez está más contundente, más seguro atrás, y pienso que estamos en buen camino y que hay que seguir. Hola, buenas noches. Moisés Rodríguez de Las Provincias. Después de la victoria del jueves y sobre todo la victoria de hoy, con todo lo que se había hablado sobre su puesto, la intranquilidad que había en torno al equipo, ¿considera que con la victoria de hoy se han ganado más que 3 puntos? ¿Se ha ganado tranquilidad, por lo menos hasta después del parón? Sí, bueno, que es muy importante para Valencia, que ir remontando en la Liga. Estamos en Europa League muy bien y en la Liga no estamos en la posición que queremos, y entonces es muy importante ofrecer buena imagen y ganar los partidos, porque llevamos retraso en los puntos y nosotros queremos ir escalando los puestos, pero siempre manteniendo ir mejorando el nivel del juego. Entonces, bueno, que pienso que tenemos que seguir en este camino y seguir ganando, porque Valencia no hemos conseguido aún nada y que hay que seguir esto peleando, ¿no? Hola, buenas noches, mister. Rafa Villarejo de la COPE. Enhorabuena, lo primero. ¿Es un momento este de poner estados de forma por encima incluso de la táctica? Se lo digo porque usted en rueda de prensa habló en aquella ocasión, los dos centrales zurdos. Dijo que mientras tuviera una situación lógica, un central derecho, siempre apostaría por eso. Y hoy, sin embargo, creo que apuesta, le pregunto, por el estado de forma antes de incluso la táctica. Sí, bueno, que pienso que bueno, tú apuestas o dices unas cosas que bueno, que ves realmente que no son comunes, ¿no? Dos zurdos en puestos centrales, no tienes propias experiencias sobre este asunto, y bueno, pero ves que esto no hay ningún problema para el equipo. No, supone que el equipo tiene seguridad, tranquilidad en la salida, en juego. Entonces, bueno, que entonces ya a mí personalmente se me cae este mito de que no pueden jugar dos o esto de que no pueden jugar dos zurdos en puestos de centrales, ¿no? Mister, aquí, buenas noches. Héctor Gómez, de la 97.7. Me gustaría preguntarle si le preocupa el estado de forma de Postiga, la sequía. Lleva 3 meses sin hacer un gol. Teoría empezó como el delantero titular, ha terminado usted metiendo a Jonas, y cada vez que juega Postiga se le ve desquiciado y ha fallado una ocasión clara. ¿Le preocupa la situación del Postiga? Bueno, que es evidente que un delantero vive de los goles, y entonces, bueno, que cuando un delantero no lo marca, pues le entran prisas, precipitaciones, y entonces, bueno, que tiene que seguir trabajando y peleando, y que recuperar esta tranquilidad, y que los goles llegarán. No hay otra cosa. Que Jonas está en buen momento, ha recuperado el gol otra vez, y es muy importante que la gente que juega arriba recuperan el gol, y que bueno, los que no tienen esta confianza, pues tienen que trabajar para recuperarlo, y que pienso que es lo más importante, que sigan trabajando con la ilusión y peleando, ¿no? Vale, muchas gracias. Gracias.